Queridos amigos, vamos a intentar hoy profundizar en lo máximo en auténticos temas de concepción abstractos que nos puedan llevar a una comprensión, yo diría, más allá del intelecto. Una comprensión que surge del corazón. Corazón de claro, yo diría, entendimiento, y más allá de lo que es racionalmente mental. Vamos a intentar profundizar en un aspecto más directo de aquello que es auténtico y es real. Por lo tanto, vamos a hablar del absoluto y de la relación que existe con la realidad del sí mismo en cada uno de nosotros. Esa verdad oculta a la que intentamos contactar mediante la introspección, mediante la meditación, mediante la indagación de sí mismo. Así que empezaremos diciendo que lo absoluto es la última realidad, más allá incluso de su manifestación como Dios. ¿Por qué? El absoluto Brahman es existencia, es conocimiento y es gozo absoluto, es decir, es la nada y todo a la vez. Aquí es paradójico todo esto, ¿no? Es la nada y es el todo al mismo tiempo. Si nosotros profundizamos, en esa línea o bien en esa dirección, podemos observar, observaremos que el mundo y sus componentes, hay que establecer esta diferencia, que el mundo y sus componentes no son más que nombres y formas perecederas que responden a otros nombres y formas de existencia relativas tales como poder, la gloria, la riqueza, lo mismo que la pobreza, la marginación y la miseria, así como también el bien y el mal, el pecado y la virtud, el placer y el dolor, el egoísmo y la generosidad, el yo y la ausencia del yo. Y así también como la luz y la oscuridad. Siempre esa dualidad existe en los campos de la manifestación personal. Así que todo nombres, formas, estructuras, ideas y visiones distintas, ya pasadas por el filtro de lo que son nuestros propios instintos, la imaginación y también la cultura, formas y maneras de entender a través de nuestro propio esquema mental, dado que este nos ofrece precisamente la manifestación dual siempre de una misma cosa, de una misma esencia inmortal, atemporal, inconmovible e inmutable. Y eso es lo que llamamos lo absoluto. Quienes no hayan podido profundizar en las enseñanzas, el absoluto es la única realidad. No existe nada más que el absoluto. Nosotros, dentro de lo atemporal, no existimos. Existimos en lo temporal como personalidad. Pero como atemporal, somos conscientes de que existe algo en nosotros que nos mantiene en contacto directo con la realidad de lo absoluto. Por lo tanto, somos, sin saberlo, el absoluto. Las cosas van por aquí. Entonces, es verdad que es paradójico, puesto que nuestra mentalidad es personal y perecedera. Y estamos hablando de algo que es permanente y eterno. Pero eso permanente y eterno está en vosotros, en mí y en toda criatura viviente dentro de esta propia humanidad. Esta realidad está ahí, presente en cada individuo. Y veremos qué es lo que ocurre.
porque no entramos en contacto directo con ello. Yo diría que no entramos en contacto directo con ello porque no queremos, sencillamente. Y me diréis, sí, queremos esto, sí, pero no dejáis lo otro. Si queréis esto, tenéis que dejar lo otro, es decir, pasiones, deseos, atracciones, ilusiones. Estamos hipnotizados por las cosas del mundo y uno tiene que abrir los ojos del alma, no los ojos físicos, estos están ya suficientemente abiertos, los ojos del alma, los ojos de lo eterno, aquel ojo que todo lo ve, y eso ve hacia adentro y no ve hacia afuera, porque los ojos miran hacia afuera y nosotros pretendemos mirar hacia adentro. Por lo tanto, hemos de desnudarnos de todos los apegos que están obstaculizando la visión interior. Y eso es fundamental. Es importante e imprescindible comprender de manera práctica y vivencial esta realidad. Práctica y vivencial por uno mismo. No simplemente saberlo de una manera teórica, sino experimentarlo. La base fundamental es experimentar vivencialmente por uno mismo que uno es la realidad y que esa realidad forma parte de la humanidad entera y que todos somos uno. Y eso debe de ser experimentado, porque si no, no sirve absolutamente para nada. Y solamente se experimenta cuando uno se desnuda de todo lo demás. Para ello, la meditación ayuda, el destino ayuda, el contacto con el mundo ayuda, el pensamiento ayuda, pero solo la experiencia personal, tangible y vivida hasta la saciedad es capaz de permitir, de ver y comprender la identidad de uno mismo, de todos los seres y de todas las cosas con el absoluto. Si no lo hacemos de esta manera, lo que hacemos es retardar el proceso. Ocurrirá en un momento u otro de una vida o más hacia adelante, en otras vidas, ocurrirá en un momento u otro. ¿Por qué tardar para ello? ¿Por qué esperar tanto? Si cuando eso se logre, uno alcanza la felicidad absoluta. ¿Y qué es lo que quiere el hombre? La felicidad. El ser que piensa, el ser que busca, el que no está contento con las formas e intenta ir al espíritu, a la esencia de aquello que es, busca la felicidad. Y la felicidad está en uno mismo. Y si no la experimentamos, es porque estamos adheridos, como antes hemos dicho, a todas las formas que hipnotizan nuestra mente hacia la búsqueda de aquello que estando en nosotros lo buscamos fuera. Hemos de darnos cuenta de estos puntos que son muy importantes. Es fácil la cosa, lo importante es hacerlo, lo difícil es hacerlo. El decirlo es facilísimo, el hacerlo complica mucho nuestra existencia. ¿Por qué la complica? Porque nuestra conciencia está hipnotizada y adherida en el mundo de las formas y con todas aquellas cosas que son sugestivas y agradables a nuestra personalidad. Pero hemos de buscar lo que es eterno, lo que es divino, lo que es esa ética de vida que lleva al individuo al descubrimiento de aspectos que están fuera de la percepción física, que están en una percepción de tipo espiritual. Buscando una realidad espiritual, llegamos a encontrar por lo menos el camino para andar y entrar en contacto poco a poco con esta realidad. Cuando la teosofía nos dice, nos enseña o nos dice que todos vosotros y yo somos dioses, esto es fuerte porque quien lo oye por primera vez dice, bueno, esta gente están locos, ¿no?
porque no han establecido la relación del ser divino en cada uno de nosotros con la realidad de lo eterno y lo absoluto. No se ha establecido esta relación todavía. La única relación que conocen es el mundo con el que estamos luchando, con el que estamos trabajando, y que nos falta esto, que nos falta aquello, que queremos esto, que queremos aquello. Toda nuestra vida va detrás de cosas. Cuando en realidad venimos a este mundo no para obtener cosas, sino para encontrar la auténtica solución del por qué venimos aquí. El por qué venimos aquí es para conocernos a nosotros mismos. Entre esa relación que existe espíritu y materia. Ahora estamos aquí en la materia, es el momento de luchar con nosotros mismos para obtener respuestas del sí mismo. Este sí mismo no es alguien distinto, somos la realidad del sí mismo. Y lo iremos viendo si estamos atentos en lo que vamos a ir explicando. No se refiere la teosofía que somos dioses, no se refiere a un dios personal, pues hace referencia a la unidad de vida impersonal. A la unidad de vida impersonal que mora en lo más profundo de nuestra propia mónada o ser real. En realidad somos la mónada. ¡Ah! Está aquí. Eso es lo que somos en realidad, la mónada. Pero esto será lo último que vamos a descubrir. Antes que nada, ahora es preciso descubrir esto que vemos aquí, que está vacío, ¿veis que está vacío? Esto se le llama el cuerpo causal. El cuerpo causal, como todos sabéis, es lo que en teosofía se llama la morada del alma. La morada del alma que reencarna. Lo que reencarna es la morada del alma, que en teosofía le llamamos el ser. Es decir, el yo superior. Porque existe en cada ser humano lo que se le llama el yo superior, que está compuesto de un átomo permanente átmico, un átomo permanente búdico y un átomo permanente mental. Y esto es lo que se llama triada superior, el hombre celestial, el jivama, son distintos nombres, el yo superior en teosofía. También el peregrino, porque hace todo el proceso, el hijo divino, ¿de quién? De la propia mónada. Estos tres átomos permanentes es lo que se le llama el yo superior, que en definitiva es un reflejo del espíritu puro o mónada. Esto es el espíritu puro o mónada, y su reflejo o rayo de la mónada son estos tres aspectos de aquí, que se le llaman la triada superior. Los tres son uno, porque surgen de el uno sin segundo, que es nuestro Padre que está en los cielos. Aquí se puede comprobar perfectamente que nosotros ahora hemos de conocer esto. Evidentemente sería interesante comprender esto, pero finalmente hay que ir por peldaño tras peldaño. Ahora estamos nosotros en este punto de aquí hacia abajo. Esto se llama la personalidad, del mental manásico inferior hacia abajo. Esto es la personalidad, que se compone de un cuerpo mental, de un cuerpo astral, de un cuerpo denso, físico y etérico al mismo tiempo. ¿Veis estos dos colores? Es un cuerpo físico, pero ese cuerpo físico tiene la parte etérica que no es visible a los ojos densos y la parte densa, que es la que conocemos. ¿Qué es lo que conocemos aquí? Precisamente lo más denso. Esto, ¿lo veis aquí el verde? ¿Sí? Bueno, esto verde es lo único que conocemos. Pero no obstante, no conocemos el doble etérico, pero sentimos la vitalidad. Porque el doble etérico es un cuerpo de vitalidad. Y la vitalidad en nosotros sí que la sentimos. Y cuando la perdemos, nos damos cuenta que estamos débiles. Y cuando estamos fuertes nos damos cuenta que hay vitalidad en nuestro cuerpo, porque es el cuerpo de vital, cuerpo vital que atrae la energía dimanante del sol y la absorbemos. Y esto nos da vitalidad.
Y luego también nosotros ya sin conocer el cuerpo astral experimentamos a través de ese cuerpo astral emociones. Por lo tanto, sabemos que tenemos deseos, que tenemos pasiones, que tenemos ilusiones, que tenemos aspiraciones, que tenemos una gama muy amplia de sensaciones y de sentimientos. Esto sabemos que existen en nosotros, pero desconocemos este vehículo astral. El vehículo astral es un cuerpo también. Un cuerpo como este, exactamente igual, un poco mayor que este, pero no lo podemos ver físicamente, porque es de materia astral sutil, que nuestros ojos son para ver lo físico y no lo astral, no lo que es invisible a ellos. Por lo tanto, hay que despertar lo que se llama la conciencia astral, ser autoconscientes en el astral y percibir la vida del astral, y al percibirla está más clara que si lo viéramos físicamente. No penséis que el mundo invisible es invisible. Es invisible para los sentidos físicos, pero es perceptible para la divina naturaleza espiritual, que somos en definitiva eso. Somos esta realidad espiritual que está por conocer, lo sabemos. ¿Y que lo conoceremos? Sí, pero para ello hay que esforzarse. Hay que hacer lo que hace el atleta. El atleta tiene que hacer gimnasia todos los días y entrenarse todos los días para superarse a sí mismo. Si queremos nosotros también superar a esta personalidad, tenemos que trabajarnos internamente día a día y cada vez con mayor identificación y cada vez percibir esa realidad interior que somos como espíritu y que vamos desprendiéndonos cada vez más de todo aquello que nos tiene sujetos a ese bajo mundo que es el mundo material. Dicho esto, aquí esto queda claro, ¿verdad? Que se puede establecer esta diferencia. ¿Veis esta línea? Por puntitos, es lo que separa la vida espiritual de la vida material. Nosotros conocemos esto sobradamente, porque no es la primera vez que estamos en esta baja tierra, no es la primera vez. Llevamos cientos y cientos de existencias y nos ha permitido ello experimentarnos y darnos cuenta que la vida es continuada. Que el cuerpo fallece, no importa, volvemos otra vez a experimentarnos con un nuevo cuerpo. Esto lo hacemos ya físicamente cuando nos vestimos todos los días. Cada día cambiamos, si podemos, cambiamos de vestido. O que cuando cambiamos de vestido, seguimos siendo el mismo por dentro, pero la apariencia ha cambiado. Cuando uno nace físicamente como hombre o mujer, no quiere decir que el hombre siempre nace como hombre, y no quiere decir que la mujer nace siempre como mujer, porque el espíritu es andrógino, no tiene sexo, y escoge el sexo según la experiencia que precisa trabajar en esa próxima existencia. Y así, vida tras vida, el hombre se experimenta y va despertando en él cualidades que hacen que su conciencia se vaya ensanchando y vaya comprendiendo los misterios ocultos de la vida y vaya descubriendo aquello que es misterioso para sí mismo. O sea que, establecida esta diferencia, ahí, establecida esta diferencia que hablamos entre espíritu y materia, pues vamos a ir intercalando nuestra charla entre aquello que somos, entre lo que somos y lo que no somos. Otra cosa importante, también es paradójico, porque dices, ¿cómo que no somos? Estamos aquí, somos esto, yo pienso, yo siento, yo actúo, y yo digo, lo que no somos, es que en realidad nosotros no somos esto. ¿Qué son esto? ¿Qué son? Instrumentos de conciencia mediante los cuales nosotros nos podemos experimentar. Esta es la realidad. Y esto que aquí creemos que somos y que no somos, esto tiene una vida limitada. No somos dueños ni señores de estos cuerpos. Son herramientas que utilizamos para conocer la vida, para conocer lo desconocido. Y así sucesivamente iremos saltando de aquello que somos,
con aquello que no somos y que estamos ahora identificados con esto y pensamos que es el momento de despertar y abrir los ojos para entrar en estos mundos internos y que son imperecederos, en los cuales nos podemos mover. Ya estamos en ellos, porque el espíritu no está aquí abajo, el espíritu está aquí. Y estos hemos dicho que son vehículos de conciencia. Veamos un ejemplo que a muchos de vosotros conocéis porque yo lo menciono, y lo menciono porque es el ejemplo que más da a entender la realidad de aquello que es. Un ejemplo material que nos clarifique en lo posible esta afirmación que decimos, de que somos esa realidad. En una joyería vemos expuestos hermosas y preciosas joyas de oro, expuestas con sus etiquetas, que valen mucho dinerito, pero hay diferentes joyas expuestas y cada joya con un nombre distinto. Todas ellas diferentes, con personalidad propia. Cada joya tiene su propia personalidad y un común denominador. Ese común denominador es el oro. Las joyas todas son distintas y con distintos nombres, pero el común denominador de todas estas joyas y distintos nombres es el oro. El joyero, en un buen día, decide fundirlas todas en un crisol, unificándolas en un lingote de oro, de donde volverán a surgir nuevas y bellas joyas. Si esto lo lleváis un poco al terreno, hacia el terreno espiritual, veréis que el oro es donde surge todo, y que de ese todo oro surgen diferentes joyas, y que estas diferentes joyas, cuando desaparecen todas en un lingote, y después vuelven a surgir nuevas joyas, ¿no? Lo auténtico, lo real del Atman, o Brahman, Atman, Brahman, el absoluto en el hombre, surgen todas las formas, incluyendo las del ser humano. De ahí surgen todas. Digamos que el oro es ese absoluto, de ese absoluto surgen todas, incluso las formas del ser humano, que experimentan sus propias y distintas experiencias, volviendo al final de cada una de ellas a la fuente de energía que nos engloba a todos, que es la vida una. El mismo proceso del ejemplo lo llevamos hacia el terreno de lo oculto y finalmente volvemos otra vez a la vida una. Porque no existe una vida para cada uno de nosotros, solamente existe la vida una, la que engloba todo el planeta. Es la vida una, que se dispersa con distintas unidades de conciencia para experimentarse individualmente y crear, mediante su propia idiosincrasia como carácter, la tendencia de su propia formación, cada uno con su carácter. No hemos de tener todos el mismo carácter, no. La finalidad es la purificación mental, emocional y física y el desapego total a todo aquello que nos tiene esclavizados a este mundo, y cada uno en su propia tónica, manteniendo su propia idiosincrasia. Y esto es muy importante. Por eso que no todos hemos de pensar y sentir igual, pero todos nos llevan exactamente al mismo punto. Realmente somos la conciencia del yo o la mónada, esto que decíamos, la conciencia. El yo o la mónada, ¿veis? La mónada, el padre celestial, el espectador, la deidad, el triángulo primordial, tiene distintos nombres. En realidad somos esto, la mónada, el yo real,
en lo más íntimo. Esto es lo que somos. Somos ignorantes por el momento de nuestra propia divinidad. Somos ignorantes de nuestra propia divinidad. De nuestra, yo diría, de nuestra propia realidad también. Cada uno de nosotros, más allá de la mente, al parecer somos el conocimiento de sí mismo o del yo soy, más allá de la mente. Claro, si somos seguros más allá de la mente, quiere decir que entre la mente y nuestro cuerpo físico lo desconocemos. Pero la seguridad está más allá de la mente y encontramos más allá de la mente el yo soy, el sí mismo, esta realidad. Es por esta razón que hemos de hacer lo posible para que nuestra conciencia pase la frontera del mundo material para entrar en ese otro mundo sutil, profundo, al que llamamos espiritual, que sería a partir de este punto de aquí. De aquí hacia abajo hemos dicho que es el mundo material. Este mundo ya lo conocemos, no en su totalidad, porque aún hemos de aprender muchas cosas en el mundo material. No quiere decir que en esa existencia vamos a lograr la liberación del mundo material, que vamos a acabar el ciclo de encarnaciones y muertes. No, vamos a tener que volver para experimentarnos más y intentar cambiar la polaridad de nuestro carácter. Nuestro carácter hoy se ha ido creando porque es la manera de poder cambiar. Primero, crear un carácter. Y cuando tengamos un carácter creado, por bruto que sea, hemos de irlo perfilando, purificando y hacerlo a nuestra, no es la palabra necesidad, sino a nuestro palpitar interior. Si queremos adorar a algo, no adoremos algo externo. Seamos devotos exclusivamente del ser. El ser o el yo superior. Devotos ahora y principalmente del yo superior. Hemos de ser devotos del yo superior, que es la morada del alma. Por lo tanto, es nuestra morada. Cuando se muere físicamente, cuando se muere físicamente, lo que somos aquí, todo pasa a este punto. Bueno, el proceso es más largo, pero para hacerlo más corto, cuando se muere físicamente, astralmente y mentalmente, todo viene aquí. Pero lo que viene aquí no es ni el cuerpo mental, no es el cuerpo astral y no es el cuerpo físico. Ahí viene la esencia de la experiencia acumulada mentalmente, emocionalmente y físicamente. Esto es lo que entra aquí. Y entra aquí lo que hemos trabajado de una manera seria y elevada. Porque todo lo que hemos trabajado mediante una tendencia de egoísmo personal, esto no entra aquí, no tiene entrada. Porque es un mundo espiritual, con lo cual todo lo que es egoísmo, que es de aspecto personal, material, queda en lo que se llaman los escandas, o mentales, o emocionales, o físicos. Queda encerrado ahí, esperando una nueva encarnación. Y en una nueva encarnación, estos escandas se pegan a ese nuevo vehículo, o hombre o mujer, que nosotros vamos a utilizar en la próxima existencia. Por lo tanto, aquí solamente... Caray, están juntos esto. Aquí solamente entra lo puro, lo elevado y lo que pertenece a ese mundo. Porque ese mundo hacia arriba es espiritual. Nada material puede penetrar. ¿Se entiende, verdad? Nada material puede entrar en los mundos espirituales. Así que hemos de ser simplemente adoradores si queremos adorar nuestro
yo superior. Adorar quiere decir y nos vamos acercando y al buscar esa realidad de Dios superior, automáticamente nos estamos alejando, porque lo estamos buscando en nuestro interior. Por lo tanto, nos alejamos del mundo exterior, lo buscamos en nuestro interior y poco a poco nos vamos acercando a Él, porque nuestros pensamientos van dejando de funcionar buscando cosas fuera de nosotros. Cuando así lo hagamos, todo lo demás se irá desvaneciendo. Todo lo que hoy nos está martirizando, porque yo digo martirizando, porque esta es la realidad de todo estudiante. Como estamos tan identificados con el mundo, y con las cosas y problemas y enfermedades y atracciones que el mundo ofrece, el estudiante está sufriendo mucho, porque él sabe que tiene que prescindir de todo esto poco a poco, poco a poco. Prescindir en el sentido de que él no se sienta apegado a ello. Puede cruzar y andar y pasearse por dentro todo este proceso y no sentirse afectado en absoluto. Que nada del mundo exterior lo vaya afectando, aunque se mueva en el mismo, en la misma influencia. Nada le puede afectar. Y eso es lo que queremos nosotros. Desprendernos de todo este apego y poder andar por cualquier sitio mental, emocional y físico y que nada nos llame la atención, porque lo único que pretendemos es despertar espiritualmente en el mundo de lo real. Esto es lo que pretendemos. Es evidente que el estudiante está todavía muy envuelto, todo estudiante está muy envuelto por estas cosas de la personalidad, porque lo hemos estado trabajando durante cientos de vidas. Y eso no lo podemos borrar de un plumazo. Necesitamos unas vidas de disciplina y de trabajo para que eso se debilite y demos vida y poder a esa visión del Dios superior al cual ahora intentamos despertar un sentimiento, entre comillas, de adoración. Cuando así lo hacemos, todo lo demás se desvanece y nos daremos cuenta que todo aquello que nos envuelve ha dejado de tener importancia. ¿Veis? Esto es importante. Todo aquello que nos envuelve ha dejado de tener importancia. Por esta vía, entonces, el listón de la conciencia, el listón de la conciencia de aquello que somos, se colocará al nivel átmico o monádico. Es decir, que a partir de este momento, el listón que ahora tenemos... Y ahí son. Oye, yo tengo unos dedos muy gordos. O sea, el listón que está en este punto, ahora tenemos el listón que queremos saltar es este. Este es el listón que hemos de saltar. Cuando este listón haya superado, entonces el listón estará aquí arriba. Es el que tendremos que acceder. Ahora, por el momento, lo que nos interesa es intentar saltar estos 5 listones, 1, 2, 3, 4, estos 4 listones. Por lo tanto, este listón es el que está más cerca a nosotros. Este es el que hemos de saltar. Necesitamos una pértiga, que es la purificación mental, emocional y física. Esta es la pértiga que necesitamos para auparnos y poder saltar este listón y entrar conscientemente en el cuerpo causal, que finalmente es la mente superior, porque todos sabéis que la mente tiene una doble función. Vamos a continuar con este dibujito porque se aclara muy bien. La función de la mente, esto sería mente, de aquí hasta aquí, esto es mente. Mente superior sin formas, aquí no hay formas, mente superior sin formas. Y mente inferior con forma, o la mente objetiva, o bien la mente abstracta. Por eso en un principio hemos dicho que intentamos hacer un esfuerzo para poder comprender estos conceptos abstractos que están más allá de la mente objetiva. Entonces, eso mental es todo esto. Pero la mente tiene dos funciones. La objetiva, que es la mente hacia afuera, la mente hacia el mundo, el descubrimiento de todas las cosas que podemos contemplar en el mundo,
y aquí la mente abstracta, que es la que nos da las soluciones de lo que es la vida en sí. No la vida física, sino la vida en sí como vida. Ya sabéis que hay un aforismo que te dice que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza, porque ese cuaternario hace parte de la función de lo que es la naturaleza, que la naturaleza ofrece a la vida. La vida es la que se experimenta a través de las distintas formas que el hombre posee. Forma mental, forma emocional, forma física. La vida es lo que mantiene coherente esas tres funciones a través del cuerpo del ser humano. Es posible que se piense que este momento del despertar está lejos de nuestras posibilidades. Es posible que lo pensemos, que no merece la pena intentarlo porque está lejos todavía de nosotros y que no merece la pena intentarlo. Pero como estudiantes que somos, plenamente identificados ya con estas enseñanzas teosóficas ocultas, estoy seguro, convencido, que vosotros mismos habréis descubierto que mora en vuestro interior la semilla de la sensación de ser. A ver, ¿cómo lo explico? Tenéis la sensación de ser. Esta es la semilla. Hay la sensación de ser, pero no conocéis el ser. O no conocemos el ser. Conocemos la sensación del ser, pero no conocemos el ser. Esto es un poquitín lo que es difícil de solucionar mediante un estado de conciencia de tipo personal. Pero si nos esforzamos en ese punto y seamos aquí y ahora lo que realmente somos en los planos internos, aquello que somos en los planos internos, una vez logrado, esa actual sensación de ser será trascendida por el ser. Valga la redundancia del ser, porque ya sabéis que hay el ser inferior y el ser superior. Y entonces será trascendida esta identificación con el ser inferior o yo inferior. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende, sí. Todo, hemos hablado que estamos hablando de algo que es muy abstracto en este sentido, porque no hay para muestra un botón. Hemos de utilizar nuestra conciencia para intentar percibir, ¿no? Todo está contenido en la semilla de la mónada. He hablado de esta semilla de sensación del ser, pero pensad que más allá de esta semilla del ser al cual me hago referencia, al cual hago referencia, todo está contenido en la semilla de la propia mónada o espíritu puro. Porque todo esto que vemos aquí, todo esto que está en el plano átmico, el más elevado, el plano intuicional, el causal, el mental, el astral, el etérico y el físico, todo esto está aquí en esencia, en esencia. Y esa esencia es la semilla. Y la semilla se está plantando en los distintos planos de la naturaleza. Y en cada uno de ellos tiene que germinar y dar el fruto. La semilla de la mónada es la perfección en cada uno de esos grandes planos de la naturaleza. De la misma manera que la encina está contenida en la bellota.
Vosotros abrís una bellota y allí dice, bueno, esto es comestible, me como la bellota y ya está. O incluso, pues la hago al horno y me como una bellota hecha al horno, la más de buena. Pues la encina está contenida dentro de la bellota. El pino está contenido dentro del piñón. La personalidad y la individualidad está contenida todo en la propia mónada. Y esta semilla desciende en los planos inferiores para experimentarse cada uno en su plano distinto. Y me diréis, pero si la personalidad es esto, que tiene que ver con el mineral, con el vegetal, con el animal y con el humano. Son reinos de la naturaleza, mediante los cuales la personalidad no entra, pero sí entran en contacto estos átomos permanentes que se experimentan en cada uno de los planos de lo más denso de la materia, que no están aquí. Aquí no están, que por debajo del cuerpo físico, del reino humano, hay el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y el reino elemental. Son reinos mediante los cuales la vida desciende y asciende sacándole el jugo de cada uno de estos reinos de la naturaleza, el reino elemental, el reino vegetal, el reino animal, y finalmente entra en contacto la vida a través de estos átomos permanentes con el reino humano. Y en el reino humano se establece lo que se llama la primera gran etapa, que es que la vida pasa del reino animal, la vida, no el animal, sino la vida que palpitaba en el reino animal, pasa al reino humano, la vida. Y ahí la vida entra en contacto, como antes hemos dicho, con la forma más perfecta que la naturaleza le puede ofrecer a la vida. Porque en el ser humano la vida se mueve, viaja, tiene imaginación, tiene emoción, tiene actividad, lo tiene todo. En cambio, la vida en el reino mineral, dos movimientos, contracción, dilatación. En el reino vegetal, ya hay movimiento, hay oscilación, hay floración, hay crecimiento. Y en la vida, pero no se mueve del lugar. Y la vida en el reino animal ya corre por aquí, ya corre por allá, se mueve, tiene ya una inteligencia instintiva de supervivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, a través de la evolución del reino animal, viene el doméstico. Y en el doméstico, en contacto con el ser humano. Y en contacto con el ser humano se establece por ósmosis aquellos sentimientos hacia su dueño, de adoración por el dueño, y así poco a poco se va individualizando del reino animal y entrando en contacto con el reino humano. Hoy por hoy están cerradas las puertas. Bueno, no digo más porque si no, no diremos, pero si hay alguna pregunta sobre el particular, después podemos irlo hablando. El aforismo de el 241 de Viveka Sudamani, ¿conocéis el libro? ¿Alguno de vosotros? Viveka Sudamani es un libro hecho por Sankaracharya. Sankaracharya es sabio, el hombre sabio, Sankaracharya. Él escribió ese libro a una edad muy temprana porque él renunció al mundo a los 17 años porque era un experto, el mejor, el experto más grande que ha tenido lo que es sobre los Vedas y los Upanishads. Sí que conocéis algo de los Vedas y de los Upanishads. Shankaracharya, él, pues sacó sus estudios rápidamente y a los 17 años él renunció a la vida mundana. Estaba preparado, era alguien preparado, con lo cual se dice, se habla en los mundos más internos de que Shankaracharya era un adepto encarnado para dar a conocer o revitalizar nuevamente la India espiritual que había decaído muchísimo. Bueno, entonces aquí Shankaracharya en Viveka Sudamani, que es un libro que la traducción es la joya suprema de discernimiento, ¿ves? La joya suprema del discernimiento. El discernimiento es el punto más importante
de la disciplina del ser humano, discernir lo real en lo irreal. Ya nos dicen esto, porque discernir lo real en lo irreal es discernir aquello que es real, que está oculto en lo irreal. Se va entendiendo, ¿no? Así que él nos dice las escrituras que proclaman la identidad de Brahman y el Atman por medio de un mantra que dice: eso eres tú. El mantra dice: eso eres tú. En el cual Brahman y Atma se designan por los términos eso y tú respectivamente. Nosotros lo decimos por separado, pero eso y tú es la realidad en cada uno de nosotros. Porque tú eres eso. Pero dentro de nuestra experiencia personal decimos eso y tú. Tú eres eso y tú, o bien eso y tú. Estos dos términos deben de ser, yo diría, cuidadosamente considerados y descubrir la significación implícita en ellos, eliminando los elementos contradictorios y así reconocer la identidad de Brahman y Atman como pura conciencia, rechazando los fantasmagóricos cuerpos con los que nosotros nos identificamos constantemente. Con estos cuerpos nos identificamos constantemente. Si purificamos la mente, comprenderemos la exactitud del mantra. Si purificamos la mente, comprenderemos totalmente el significado de ese mantra: tú eres Brahman. Tú eres Dios. Es lo mismo. Tú eres Brahman, tú eres Dios. Y realizaremos nuestro propio ser o yo superior ya como infinita conciencia. No conciencia limitada, sino como infinita conciencia, porque hemos logrado emanciparnos totalmente de una conciencia personal y hemos entrado triunfalmente a una conciencia infinita y total. Y volvemos otra vez a ese ejemplo. No será el oro, sino que será la arcilla. Todas las modificaciones de la arcilla, tales como jarras, cántaros, ollas, platos, etcétera, que nuestra mente acepta como reales, porque las vemos y las utilizamos, las aceptamos como reales, no son más que arcilla, con distintos nombres y distintas formas. No son más que arcilla. Esto es un simil que puede ilustrarnos para lo siguiente: todo este universo procede del absoluto. Todo este universo y todos los universos, yo añadiría, proceden del absoluto, la única realidad. No existe otra realidad más que el absoluto. Es solo lo absoluto y ninguna otra cosa. Eso es la única realidad que debe a sí misma su existencia, como eso es nuestro verdadero ser. Resulta que todos nosotros somos eso, el puro, feliz y supremo Dios, lo que llamamos el uno sin segundo. Todos somos eso. El pecado, entre comillas, mejor dicho, el error o la ignorancia es desconocer lo que realmente somos e identificarnos con lo que no somos. Este es el gran error, es el punto de ignorancia que tiene tapados nuestros ojos,
los ojos del alma. Es obvio que para ser conscientes de ello, es necesario pasar por el sendero del aprendizaje. Hemos de intentar aprender, pasar pues, por el proceso o el sendero del aprendizaje, que es lo mismo como decir poner hilo en la aguja y empezar a coser. Es un poquitín eso, poner hilo en la aguja y empezar a coser. Hemos de poner un poco de conciencia en nosotros y empezar a trabajar en esa línea. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo que hay ocasiones en que actuamos como si fuéramos únicamente este cuerpo. No en ocasiones, sería casi la mayor parte de las cosas que suceden durante el día no suceden porque nosotros pensamos que somos este cuerpo, nos identificamos con este cuerpo. Es por esta razón que persiste en cada uno de nosotros la tendencia de creer que somos este cuerpo. Y esa tendencia persiste en nosotros, que pensamos que somos este cuerpo y que no existe otra cosa que este cuerpo. Ahora bien, si yo salgo de aquí y pongo la mano en un hombro vuestro y os pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué me responderíais? ¿Cómo? Dirías, ¿qué es lo que estoy tocando? Yo diría, ¿qué es lo que te estoy tocando? ¿Qué me contestarías? Mi hombro. O mi espalda, o mi cabeza, o mi mano. Eso, mi mano, mi cosa, mi esto, diríamos, esto es lo que diríamos. Cuando el individuo dice que este es su cuerpo, se hace evidente que el cuerpo es solo una posesión suya. Porque dice mi cuerpo, mi hombro, mi cabeza. Lo estamos diciendo, es una posesión mía. ¿Y quién es ese que dice es posesión mía? Lo estamos pensando, no lo hemos quizás profundizado. Decimos, es mi cuerpo, pero ¿quién dice que es mi cuerpo? Me diréis, el cerebro es tu cuerpo. Diréis, es mi mente, tu mente es tu propia personalidad. ¿Quién es el que piensa? Porque la mente te dice lo que piensas. ¿Y quién piensa? Hay que intentar darse cuenta. Es de la manera que uno descubre que uno no es el cuerpo. Porque el pensamiento es la faceta espiritual del ser, que transmite su energía y a través de la mente se puede manifestar en el mundo de la forma. Si no, no puede. Si no tiene el instrumento mental para que ese pensamiento llegue en el mundo de la forma, no podría en absoluto. ¿Por qué no podría? Porque está en el mundo espiritual. Y para poder comunicar desde el mundo espiritual algo en el mundo material, precisa de una mente objetiva. Y entonces él pulsa la idea en esa mente y esa mente la difunde por el mundo material. Por lo tanto, nosotros cuando pensamos y decimos mi cuerpo, quien piensa es el ser, que es la morada del alma, es nuestra morada, lo que llaman en catalán la nuestra casa, nuestra morada, es desde dentro. Entonces mandamos la vibración mental y la mente hace su trabajo, que es pensar, distribuir los pensamientos. Porque ahora los pensamientos que tenemos son tendencias mentales, no son ideas lúcidas. Solamente las ideas lúcidas que vienen a la mente vienen porque el individuo las está trabajando. Cuando uno trabaja algo, hay una disciplina mental. Cuando trabajamos algo mentalmente, se van aclarando las cosas, ¿o no? Cuando las trabajáis mentalmente, se van aclarando las cosas. Porque hay 7 niveles de comprensión en nuestra mente. Entonces, a medida que pensamos, la conciencia va ascendiendo al nivel inmediato superior, y cuando ese nivel
empieza a rozar este nivel de aquí arriba, entonces las cosas se aclaran. Tiene, entonces lo ve claro y dice, oh, ahora lo tengo claro, ya sé lo que tengo que hacer. Porque ha reflexionado, ha profundizado, ha meditado, se ha interiorizado, buscaba una solución. La buscaba la solución en su interior, no la buscaba fuera. Estaba pensando internamente encontrar aquella solución que iba a canalizar. Y entonces, ¿quién es el que da esa solución? Cuando algo de aquí abajo se pone en contacto con lo que está arriba, aunque solamente sea a través de un pensamiento, de una idea, buscando una respuesta, eso se puede lograr. Pero evidentemente trabajando seriamente con ello y intentando buscar una solución que no perjudique a nadie. Porque si buscamos una solución que va a perjudicar, no ascendemos. No podemos ascender, nos quedamos en los sustratos de los peldaños inferiores, no nos movemos de esta mente inferior objetiva. Si buscamos la solución de una manera altruista, estamos ascendiendo y podemos penetrar, si es altruista y egoísta. Pero si hay egoísmos en esta búsqueda, no nos movemos del cuerpo mental objetivo y encontramos una solución objetiva, pero evidentemente que no es la idónea, porque lo que hará es volver otra vez en esa noria de egoísmos constantes que vamos dando vueltas y vueltas y vueltas sin salirnos de ella. Es obvio cuando el individuo dice que este es su cuerpo, se hace evidente que es solo una posesión suya. Siendo así, ¿puede este individuo ser el cuerpo si a este lo utiliza como una herramienta? Deberíamos admitir que no somos el cuerpo, sino que este es solo un instrumento a nuestra disposición. Si podríamos hacer esto, estoy seguro que lograríamos pues grandes avances en la transformación de nuestro carácter. Este razonamiento sirve igual para la mente. ¿Qué aprendemos de todo esto? Pues aprendemos que no sabemos quiénes somos en realidad. Esto es lo que aprendemos. Aprendemos en un principio, lo que yo siempre digo, antes de preguntarnos quiénes somos, mejor es preguntarnos qué es lo que no somos. Porque cuando descartamos aquello que no somos, es cuando podemos preguntarnos qué es lo que somos. Por lo tanto, al planteárnoslo, no nos cogerá de sorpresa que surja espontáneamente de nuestro interior la pregunta: ¿quién soy yo? Cuando nos habremos desprendido de todo aquello que no somos, automáticamente surgirá esta pregunta imperiosa. Queremos saber qué es lo que somos. No nos podemos quedar en la nada de saber lo que somos o lo que no somos. Así que todos los seres vivos, conscientemente, sabiéndolo o sin saberlo, buscamos por medio de innumerables esfuerzos obtener, mediante la indagación de quién soy yo, el conocimiento de nuestra propia realidad, así como la felicidad perfecta, la meta suprema de toda la humanidad. Esta es la meta suprema de toda la humanidad, intentar buscar qué es lo que somos y también encontrar esa felicidad perfecta. Porque en realidad el hombre, ¿qué es lo que busca? La felicidad. Esta es su máxima aspiración, la felicidad. Si lo pensáis seriamente, os daréis cuenta que finalmente lo único que buscáis es la felicidad. Y la felicidad no tiene precio, porque no la podemos encontrar en ninguna otra parte que no sea en nuestro interior. Ni se compra ni se vende.
La felicidad está en nuestro interior y no cuesta ni un céntimo. Solamente hay que buscar, ahondar, bucear y encontrar esa perla, ese brillante, ese talismán que está en nuestro interior. Así que yo diría que si decimos que una cosa existe, esa existencia debe ir unida a la conciencia. Si una cosa existe, tiene que estar unida a la conciencia. Es decir, ella misma debe de conocer su propia existencia. La conciencia debe de conocer su propia existencia. No debe necesitar la evidencia o la ayuda de ninguna otra cosa para conocer y probar que existe. Vosotros no necesitáis que nadie os diga que existís, ¿verdad que no? Vosotros sabéis que existís. ¿Y quién sabe que existe? La conciencia. Por eso la conciencia está ahora despierta porque existís. Si no existierais, no habría conciencia. Hay conciencia porque existís. Porque la existencia y el conocimiento de ella no son dos cosas diferentes. Diréis, hombre, la conciencia que experimento, pues no tiene nada que ver con la existencia. Pero si la experimentas porque hay existencia. Si no hubiera existencia, no tendrías conciencia. Son dos leyes que se tienen que manifestar conjuntamente. No hay otra conciencia que la existencia misma. O sea, que dais cuenta de las afirmaciones que hace el ocultismo. No hay otra conciencia que la existencia misma. Y la existencia es conciencia. Nosotros somos conscientes de que estamos viviendo en un mundo material, en un mundo externo. Somos conscientes de ello. Así, la deducción es que la conciencia sin la existencia no es conciencia en absoluto. Asimismo, la existencia sin conciencia no es existencia. Por lo tanto, es algo que debemos de agradecer. El existir, porque tenemos conciencia para podernos decir existo. ¿Podemos existir sin conocer o sin experimentar? ¿Podemos existir sin conocer y sin experimentar? ¿Al despertar, acaso, no percibimos la sensación de yo soy? Cuando despertamos por la mañana, lo primero, quizás no habéis prestado atención a ello, lo primero que aparece en la conciencia es el yo soy. Si no existe ese yo soy aquí abajo, no podemos pensar en nada. Lo primero, pero que quizás no habéis profundizado en ello, lo primero que se presenta es el yo soy. Es un previo a todo pensamiento. Esto es lo que viene antes que todo pensamiento. Entonces, alguna semilla de conciencia debe de existir incluso durante el sueño. Alguna semillita debe de existir incluso durante el sueño. Pues si al despertar la sensación es de tener un cuerpo en un mundo que minutos antes no existía. Minutos antes de despertar, el mundo no existe. Cuando dormís, el mundo no existe para vosotros. ¿Por qué no existe? Porque no estáis en este mundo. ¿Dónde estáis? Miréis en el sueño, en el mundo onírico. Miréis en los sueños. ¿Qué es el sueño? El mundo onírico, el mundo de los sueños. Vuestro cuerpo está descansando. No es consciente del mundo. Por lo tanto, para vosotros, en estos momentos, no hay mundo. Y cuando despertáis, entonces primero yo soy, y entonces vienen los pensamientos. Lo que tengo que hacer, lo que tengo que ir aquí, etcétera, etcétera. Viene todo aquello que nos vamos a planear durante el día. Pero despertáis al mundo. Antes, minutos antes, el mundo no existía
para vosotros. Son cosas a reflexionar. Si uno reflexiona, se da cuenta que hay cosas en las que tenemos que ir penetrando poco a poco. En ocasiones nos preguntamos, ¿de qué sirve saber que no soy el cuerpo? Porque antes hemos dicho, lo primero que hay que conocer es lo que no somos. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿de qué sirve saber que no soy el cuerpo? Lo cierto es que si profundizamos en el yo soy, en mayúsculas, si profundizamos en el yo soy, lo descubriremos. Descubriremos el por qué no somos el cuerpo. ¿Y por qué descubriremos que no somos el cuerpo? Porque descubriremos lo que somos. Y cuando descubrimos lo que somos, nos damos cuenta que no somos el cuerpo. Pero hoy por hoy no hemos despertado la sensibilidad que permite percibir la realidad oculta, que está más cerca que nuestra propia piel y que no podemos percibir. Porque hay infinidad de velos que cubren la realidad, velos que nosotros hemos puesto mediante deseos, pasiones, sentimientos, accesos, aspiraciones, etcétera, 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 un largo y extensísimo, etcétera. Y eso es lo que hemos de ir aclarando. Hay que hacer un recuento de lo que interesa y de lo que no interesa. Lo que no interesa, pues a la basura. No hace falta ir con ello. No hay que llevar la basura encima. ¿Para qué? Nos vamos a cansar. Hay que, toda la basura, todo lo que ya realmente no hace falta, bueno, pues hay que retirarlo, como cuando el ordenador, cuando no nos interesa una cosa, ¿dónde la echamos? En la basura. ¿Verdad que hay una basurita? La echamos allá. ¿Por qué? Porque ya no interesa. Vamos a nuevas cosas, a nuevas esperanzas, a nuevos conocimientos, a nuevas ilusiones, en un principio, aunque la ilusión es destructora, pero en un principio la ilusión nos hace luchar para conquistar algo que nos ilusiona. Sabemos que tras la ilusión hay una desilusión que está escondida. Bueno, ya saldrá. Y cuando la saldrá, pues tendremos la experiencia. ¿De qué? De la ilusión y la desilusión. Y esto nos permitirá saber que estamos en un error. Que no era el camino. Porque claro, pensamos que la habíamos descubierto y luego surge lo otro. Aquello que de alguna manera nos pone descontentos. El sentido de ser de yo soy, ese sentido, es lo primero que surge y nos preguntamos de dónde surge. O simplemente observamos con tranquilidad, nos daremos cuenta que la mente permanece en el yo soy. Sin moverse, entrando en un estado que no se puede expresar con palabras, pero que sí se experimenta. Lo único que debemos hacer es intentarlo una y otra vez, una y otra vez, hasta que finalmente, entonces la mente se hace más dúctil y en vez de mantenerse hacia el mundo objetivo, pues obedece a la voluntad del yo y entonces se interesa la mente por lo desconocido. La mente, como es muy gandula, ¿verdad que para aprender necesitamos esforzarnos mucho? Porque la mente es gandula, va siempre a lo conocido. La mente, aquello que conoce, se acostumbra y no quiere salirse de aquellas cosas. Y entonces nosotros nos esforzamos, queremos hacer unos estudios profundos y entonces obligamos a estudiar a la mente, a fijarse, a recordar conceptos y cosas para poder solucionar lo que no sabemos. Una carrera, un doctorado, una arquitectura, cualquier cosa, hemos de trabajar la mente para que nos lleve en ese terreno. Y poco a poco, pues la mente va entrando y vamos aprendiendo cosas. Pero la mente siempre va a lo conocido, porque es lo más fácil. Porque la mente, en realidad, es tamásica. Tamásica es mente gandula, inercia, inercia de lo conocido, y así, y no busca. Pero el ser divino sí que quiere. Y entonces trabaja de manera que la mente empiece a dar resultados positivos. Porque la mente, nosotros la utilizamos de aquí para abajo, pero ahora sabemos que hemos de intentar ascender
la mente e intentar moverla hacia los terrenos superiores, y hemos de trabajar una mente abstracta que quizás en momentos determinados entramos en lo abstracto. No quiere decir que no entremos nunca. Seguramente en momentos de nuestra vida trabajamos con nuestra mente abstracta y entramos en este, y volvemos otra vez a la mente objetiva, porque no hemos ganado plaza en ella todavía. Por ejemplo, en la indagación, en la meditación, cuando profundizamos hacia el interior, es posible que rocemos esta mente abstracta y que experimentemos un relax, una satisfacción, y decimos, oh, he tocado el mundo espiritual. Lo hemos rozado, yo diría, lo hemos rozado. Lo hemos rozado y nos sentimos a gusto. ¿Pero por qué nos hemos sentido a gusto? Porque no ha habido pensamientos que enturbiaran en absoluto aquello por lo cual estábamos trabajando. Hemos controlado la mente. La mente ha dejado de funcionar con tendencias mentales. Solamente ha trabajado intentando encontrar la vía de aquello que estamos buscando. Y entonces, como lo ha rozado, la mente se siente contenta y nosotros también nos sentimos contentos. Aunque volvemos otra vez a la vida cotidiana. Pero vamos haciendo estas pequeñas incursiones hacia el mundo de lo real, y a medida que vamos haciéndole, esas pequeñas incursiones se hacen más duraderas hasta que finalmente despertamos ya directamente en ellas y nos afincamos en esa mente abstracta. Después de todo, el sentido yo soy siempre está en uno mismo. Este sentido yo soy siempre está en uno mismo. Pero además le hemos añadido todo tipo de cosas. Le hemos añadido el cuerpo, sentimientos, pensamientos, ideas, posesiones, etcétera, etcétera. Todas estas autodefiniciones son errores, pues a causa de ellas nosotros creemos ser lo que no somos. A causa de todas estas cosas. Pensamos que somos aquello que en realidad no somos. Es por esta razón también que la teosofía, que es la ciencia oculta, mediante la enseñanza a los estudiantes, observa una clara visión con el fin de que se den cuenta de que ellos no son el cuerpo. Y hay un pensamiento, un mantra, yo diría, o un aforismo, mejor dicho, que dice, yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni el deseo, ni los sentidos. Y acaba afirmando, yo soy el ser divino. Ese ser divino soy yo. Es decir, intentamos de alguna manera con estas afirmaciones darnos cuenta de que no somos, que a veces nos sentimos influenciados por las tendencias mentales. Y entonces hacemos estas cosas que sabemos que no debemos de hacer, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no reflexionamos. Si reflexionáramos cada vez que acuden pensamientos, haríamos las cosas como es debido, porque hay capacidad ética y filosófica para darnos cuenta si reflexionamos de aquello que está bien y de lo que no está bien. Y si uno le da vueltas antes de, cuando tiene un pensamiento, le da 7 vueltas, entonces lograremos saber qué es lo que vamos a hacer. Pensarlo bien. A eso se le llama discernir. Cuando uno intenta discernir, entonces, ¿pero qué iba a hacer? ¿Iba a cometer una tontería? No me daba cuenta. No nos damos cuenta porque el deseo va velando la realidad. El deseo nos vela, nos pone como un velo que no nos deja ver la realidad de lo que hemos de hacer. Y cuando reflexionamos, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos desaparecer el velo. A eso se llama discernir. Para finalizar,
Yo pensaba que podíamos hacerlo todo, pero me quedo en la mitad, lo siento. Porque hay cosas al final que son muy buenas, pero bueno, serán para otro día. Porque nos pasamos bastante de la hora. Pero Ramana Maharshi, al que muchos de vosotros conocéis, el sabio Ramana Maharshi, lo aclara con el siguiente comentario. El mundo no existe separado del cuerpo. Antes ya lo hemos dicho. El mundo no existe separado del cuerpo. El cuerpo no existe separado de la mente. La mente no existe separada de la conciencia. Y la conciencia no existe separada de la mónada o el Atman, el cual lo es todo. ¿Veis cómo todo esto, nada está separado de la mónada? Porque la mónada lo es todo. Por eso volvemos al principio. Y vamos a terminar diciendo que a medida que uno se va purificando aquí abajo, finalmente esta personalidad queda purificada totalmente. No hay apegos en el mundo material, ni emocional, ni mental. Y cuando no hay apegos en los tres mundos, esa personalidad es integrada en el causal. En el causal. A pesar, lo que es conciencia, la conciencia que está moviéndose aquí, esa conciencia queda integrada en el causal. Con lo cual, ya la conciencia actúa desde el mundo espiritual y puede trabajar a través de unos cuerpos que aún tiene, porque está encarnado, trabajas ya desde el mundo espiritual. No desde el mundo mental, sino desde el mundo espiritual. Porque su cuerpo mental, emocional y físico responde a las mil maravillas, porque se han puesto en un acorde total y absoluto con la propia mónada. Como veremos ahora con este otro, al revés, aquí. ¿Veis? Aquí encontramos, hay una alineación total entre lo que es la mónada, el ego yo superior y la personalidad. Todo esto era la semilla de la mónada cuando la lanzó hacia los planos inferiores. En ellos ha tenido todas sus experiencias y ha vuelto nuevamente aquí sabia, reluciente, con una visión totalmente despierta y una sabiduría totalmente abierta en ella misma. Al principio, toda esta luz de la propia mónada no estaba. Aquí se encontraba, de aquí era humilde y sencilla la mónada, porque no había experiencia, y en esa experiencia de descenso hacia la materia y de ascenso otra vez, vuelve otra vez a encontrarse a sí misma con una gran plenitud, gran desarrollo, en la que ya no tiene en absoluto que ponerse en contacto con los mundos materiales, porque los ha trascendido. Con esto terminamos, porque se ha hecho muy tarde. ¿Tenéis algún comentario sobre el particular? Sí, una pregunta. Venga. El cos físic mora. Sí. El ment també mora, el cos emocional, l'astral. Primer, ¿todo el mundo habla castellano o hay catalán aquí? ¿Todo el mundo lo entiende? No. Vamos a ver. Primero se muere físicamente. Espera, ya verás, con esto se entenderá mejor. Vale. Aquí tenemos el cuerpo físico. ¿Lo veis? Aquí. Aquí hay un punto negro, ¿lo veis? Este punto negro es el átomo permanente físico. Muere el cuerpo físico como forma. Lo que no muere es el átomo permanente. El átomo permanente lo tenemos en todas las vidas. Porque el átomo permanente es el que registra. Como registramos algo que estamos grabando, lo que se está registrando aquí es la voz. En ese caso, lo que se registra aquí es la... Está chorrando. ¿No? Lo que se registra aquí es la vida misma física. Bueno,
El cuerpo pues envejece, suponiendo que llega la vejez, envejece, pierde facultades y finalmente fallece el cuerpo físico. Entonces, ese átomo permanente, en el momento de la muerte, se retira, asciende por la columna vertebral, el sumanadi que llaman, entra por aquí y sale por las suturas del parietal y occipital, sale y se coloca aquí, en este punto. Este átomo permanente se coloca aquí. Bien, y ya no hay cuerpo físico. No hay cuerpo físico, pero sí hay cuerpo astral. Porque solamente lo que ha ascendido aquí arriba es el átomo permanente. Pero la conciencia que estaba funcionando aquí empieza a funcionar en el cuerpo astral. Ha muerto el físico y tu conciencia se retira en el astral. Y vives, tú continúas viviendo en el astral. Porque el astral hace parte de tu personalidad. Tu personalidad no es el cuerpo físico, tu personalidad es tu cuerpo físico, tu cuerpo astral y tu cuerpo mental. Y hemos dicho antes que son cuerpos de conciencia. Por lo tanto, cuando la conciencia se retira del físico, automáticamente pasa al cuerpo inmediato superior. Y tú continúas viviendo en el cuerpo astral. Y en el cuerpo astral, pues hay una vida post-mortem, en la que varía, depende de las experiencias que tú has vivido en el mundo físico. Hay una variación extensísima, depende de lo que has hecho, hay una vida o otra vida. Hay lo que se llama también el Kamaloka, que es lo que en la iglesia se llama el purgatorio. Hay cosas que hemos hecho en el mundo y que hemos de purgar. Y purgar quiere decir, hemos de reconocer y darnos cuenta de el gran error cometido, ¿no? Esto es purgar. Y en esa vida del purgatorio pasan unos años y también hay que ir diluyendo las atracciones, emociones, pasiones, porque en las pasiones también hay un sufrimiento en el mundo astral, porque no hay un cuerpo físico para llevarlas a cabo. Y entonces es doloroso porque se sienten, cuando la conciencia está en el astral, se sienten con mayor fuerza. Porque cuando hay el físico están atenuadas por la materia densa, pero en el astral se siente con mayor fuerza. Y llega un momento que la experiencia de la conciencia en el mundo astral ya se tiene que recoger y entonces muere tu cuerpo astral. La segunda muerte. Has muerto físicamente y luego mueres astralmente y la conciencia que se movía en el astral automáticamente pasa al mental. Y en el mental también hay que pasar lo que se llama el devacán. El devachán o devachán, según como quieras llamarle. Y en el devacán pues hay que también modificar pues pensamientos, que han sido ya, la mayor parte ya han sido modificados aquí. Porque cuando tú sientes un deseo, quiere decir que antes lo has pensado. Tú no puedes sentir un deseo, simplemente no lo has pensado. Esta relación, ¿no? Y entonces cuando tú estás purgando el purgatorio, estás purgando en el mundo astral estas cosas, al mismo tiempo estás purgando pensamientos. Y entonces entras en el mundo mental. Y el astral, el átomo permanente astral, pasa aquí, en estado latente. No activo, porque aquí está activo, ¿veis? Aquí está activo. Y aquí también está activo. Pero cuando pasa aquí arriba, queda en un estado latente, no activo. Y finalmente, el átomo permanente de la unidad mental, ya una vez todo este devachán ha sido experimentado y también llevado a su cauce normal, el átomo unidad mental pasa también al cuerpo causal. Y ahora ya no hay vehículos. La personalidad esta ya ha desaparecido totalmente.
físicamente, astralmente y mentalmente. Todo esto ha desaparecido. ¿Dónde te hallas? ¿En el mundo? Pero en el mundo, aquí, no hay forma. No hay forma física, no hay forma astral y no hay forma mental. ¿Por qué? Porque estás en los mundos arrúpicos sin forma. Claro, esto es lo que, estando aquí, nos hace pensar. Yo soy esto, pero no hay forma. No tenemos formas aquí. Cuando retornamos. Y cuando volvemos, entonces este átomo permanente, el primero, el mental, es lanzado por una un estremecimiento del cuerpo causal, es lanzado en el mundo mental. Este es el mundo mental. En el mundo mental, el átomo permanente, como átomo vibrando, en movimiento, vibrando. Y entonces se adhieren a este átomo átomos del mundo mental similares a esa vibración. Porque se tiene que configurar un cuerpo mental idéntico al que desapareció y agregándole todo aquello que ha sido superado y entrado en el mundo sin forma espiritual. Y viene este átomo permanente que forma alrededor suyo lo que es el cuerpo causal, el cuerpo mental, que va a estar mejor preparado que el que tenía aquí. En cada vida, si hacemos cosas positivas, nuestro próximo cuerpo mental, siendo el mismo, estará engrandecido y mejor equipado para afrontar no solamente nuevas experiencias, sino para purgar aspectos kármicos del pasado que no han sido solucionados. Entonces, una vez este cuerpo mental está realizado, este átomo astral es lanzado al mundo astral. Ahora hemos de darle forma, porque esto no escribe. Es lanzado al mundo astral. Y en el mundo astral hace la misma función. Este atrae átomos permanentes, hay átomos del mundo astral, y configura un cuerpo astral. Aún no hay formas físicas por aquí, porque son etéreas. Esto es etéreo y esto es etéreo. Son mundos en los que no hay forma visibles. Y luego el átomo permanente físico desciende hacia el plano físico. Aquí en el plano físico, pues las cosas ya son distintas. ¿La conciencia por esto continúa en el causal cuando pasa esto? Continúa aquí, porque... Todavía continúa. Sí, porque aquí en estos momentos, esto que vemos aquí, que es el yo superior, estos tres de aquí, que es el yo superior, la conciencia está ahí. Todavía mientras se forman estos... Exactamente. No solamente mientras se forman, sino que están ahí hasta que el niño, la nueva forma física, tiene la edad de 6 a 7 años. Porque hasta los 6, 7 años, este niño está al cuidado de lo que se llama del elemental mental de los señores del karma. Los señores del karma son estos Agnisvata, que ellos van a dar la forma que precisa esa criatura por la lectura que ellos han hecho precisamente de estos tres átomos permanentes que estaban aquí. Ellos hacen la lectura y ven qué tipo de cuerpo precisa este espíritu para encarnar en los planos físicos. Y entonces no nos dan ni más ni menos que lo que nos merecemos como cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo físico, con los adelantos que nosotros hemos añadido en esa última existencia. Vienen preparados. Aquí, para el cuerpo físico, entra en primer lugar pues el elemental mental de los señores del karma, que ellos dan la forma etérica de esa criatura que va a nacer. Esa forma etérica de la criatura se saca de la madre que va a ser
que va a fecundar esa criatura, va a fecundar, que va a dar luz a esta criatura, de la materia etérica forman ese molde. Y ese molde etérico es entra en el claustro materno. Y entonces hay la función de unión hombre y mujer. Y una vez establecida esa unión, entonces se van entrando las células, van entrando en ese molde etérico, que es la criatura etérica, y se va formando la criatura de una manera densa, de carne, ¿no? Porque se van llenando con las cualidades o defectos que esa criatura tiene que tener según la lectura de sus átomos permanentes que llevan el proceso de toda su historia. O sea que todos pagamos lo que hacemos, todos recogemos lo que hacemos. La frase conocida, el hombre recoge todo aquello que siembra, es una realidad. Y también aquella otra que dice, el hombre siembra vientos y recoge tempestades cuando hacemos las cosas mal. Entonces recogemos tempestades. ¿Por qué? Porque hemos de experimentar por nosotros mismos las cosas que hemos negado a los demás o el mal que hemos hecho a los demás, lo hemos de experimentar para conocerlo. Pero todo esto ocurre con mucho tiempo, ¿eh? Evidentemente, con vidas. Por eso digo, hay vidas. Hasta ahora hemos tenido muchísimas vidas. Y ahora estamos recogiendo todo lo que hemos sembrado. Estamos en el tercer dintel. 1, 2, 3. Nosotros, este es el dintel donde la ignorancia popula en el ser humano. En este mundo es el mundo del karma, del pasado, y del conocimiento. Ahí aprendemos, el mundo del conocimiento. Ahora nosotros estamos en este mundo del conocimiento. En este mundo del conocimiento estamos aprendiendo. No solamente aprendiendo cosas del mundo, no. Aprendiendo sobre de nosotros mismos. Estamos intentando conocernos. Y evidentemente tenemos que pasar para ello también pruebas kármicas. Aunque nos duelan. Pero como que ya conocemos cosas, ya las pasamos con conocimiento de causa. Las aceptamos. Por lo tanto, con conocimiento de causa. Y luego existe el otro dintel. El que va... Pasamos de aquí a aquí. Y este otro dintel es el de la sabiduría. Cuando pasamos del conocimiento de nosotros mismos, entramos en el mundo de la sabiduría. ¿Cuál es el mundo de la sabiduría? Estos son los tres portales mediante los cuales el ser humano va creciendo. Primero entramos en la ignorancia, luego en el conocimiento y prueba, y finalmente en el de la sabiduría. Y ahora nosotros estamos intentando funcionar por este mundo, estamos intentando funcionar por este mundo del conocimiento, buscando la respuesta en nosotros mismos para entrar en ese dintel que hablábamos de aquí, en ese dintel entrar en el mundo de la sabiduría. Decían los grandes teósofos en la antigüedad, solamente hay un paso. Claro, para pasar de aquí a aquí solamente hay que dar un paso. Pero ese paso es el más difícil. Porque este paso que hay que dar de aquí a aquí, quiere decir renunciar a todo esto que hay aquí abajo. Y hoy por hoy aún no estamos dispuestos a renunciar a todo esto. Lo tenemos aquí como un proyecto. Y lo vamos madurando. Es como aquel que quiere dejar de fumar. Primero lo tiene aquí, tengo que dejar de fumar porque esto, tengo que dejar de fumar porque esto me duele, si fumo me cogerá esto, me cogerá aquello, lo va trabajando, hasta que finalmente tomo la decisión, uy, cuidado, tomo la decisión, tomo la decisión, dejo de fumar, dejo de beber, dejo de drogarme, dejo el sexo, dejo esto, dejo aquello, ya no me sirve, no lo necesito, quiero esto, quiero la respuesta definitiva. Cuando hay este trabajo, no es que cuando lo hagas esto y ya está, no, haces esto, es cuando vas a trabajar seriamente para poderlo lograr. Y ya trabajas seriamente porque de alguna manera ya estás acariciando el éxito de esta promesa que te haces a ti mismo. Y claro, paulatinamente, pues vas dejando, y tu conciencia
va elevándose. Es como un globo. Un globo aerostático, se llaman, un globo de estos, que tiene, pues, se mantiene en el suelo porque hay unos sacos de arena, y que cuando quiere, eso antiguamente, ahora no sé si los ponen los sacos de arena, pero bueno, hay unos sacos de arena, y cuando se quiere elevar lo que hace es sacar sacos, tiran sacos. El peso específico que retiene el globo en la Tierra, sacan, tiran los sacos y el globo empieza a elevarse. Cuando nuestro peso específico emocional y mental lo vamos sacando de nosotros, el alma, digámosle a sí mismo, el globo, el alma, se va elevando. Porque el alma no es de este mundo, el alma es de este mundo, pero ahora parte de esa alma está funcionando a nivel intelectual, y a ese intelecto se le llama el alma intelectual. Está funcionando también en el cuerpo astral, y se le llama el alma emocional, y también está funcionando en el cuerpo físico, y en el cuerpo físico se le llama alma animal, porque el cuerpo físico es forma animal. Y así va funcionando, y a medida que nos vamos desprendiendo del peso específico, vamos ascendiendo poco a poco a nuestro propio mundo. Por eso los grandes maestros decían: venid de vuestro mundo al nuestro. Los grandes maestros viven en estos mundos superiores. Claro, nosotros queremos que el maestro baje aquí a echarme una mano. Oh, maestro, por favor, ven, échame una mano, ayúdame, que tengo muchos problemas, que ahora estoy sufriendo mucho, y esto y aquello, ¿no? Claro, finalmente los maestros dicen: es que vosotros queréis que vengamos a vuestro mundo. Nosotros ya lo hemos superado, este mundo. Venid de vuestro mundo al nuestro. Porque eso quiere decir que os vais a esforzar. Por eso el ser humano personal, personal humano, que aún no ha alcanzado esa conciencia que decimos espiritual, esa conciencia que no la ha alcanzado, él está adherido en el mundo físico, con lo cual, estando en ese mundo aquí, nunca encontrará un maestro conscientemente. Porque los maestros en ese mundo físico, los que se hallan, no toman discípulos, porque trabajan para el bien total de la humanidad, por lo tanto no toman discípulos, nadie los conoce. Pero cuando el individuo alcanza este punto y se encuentra aquí, ¿sabéis que es esto que para nosotros es nuestro maestro? Para el ser humano, esto es nuestro maestro. ¿Sabéis en qué se transforma? En el discípulo de un auténtico maestro de sabiduría. Porque nosotros aprendemos de esto. Esto es lo que nos está pulsando a cambiar nuestro carácter. Y cuando entramos conscientemente y nos encontramos a nosotros mismos, entonces descubrimos que somos un discípulo aceptado de maestro. Ahora posiblemente alguno de vosotros sea discípulo a prueba, porque se halla haciendo pruebas aquí, en ese punto. Está pagando deudas a la naturaleza, digámosle así, deudas kármicas, las está pagando, y por lo tanto es igual como decir que es un discípulo a prueba. Si realmente esas pruebas, que son indispensables para ser discípulo aceptado de maestro, las pasa, su conciencia accederá graciosamente en los puntos superiores del alma. ¿Contesto yo un poco a la última pregunta? Sí, y después otra cosa, perdón, ¿los defectos, la ira, la buena, la pereza, están en el cuerpo emocional o en el mental? En el cuerpo emocional y mental. Sí, porque hay lo que se llama, hay dentro de lo que es el cuerpo mental y el cuerpo emocional, existe una asociación. Yo digo asociación porque no sé qué decir. Existe una asociación entre mente y deseo. La mente recuerda al cuerpo emocional que esto le produce placer. Y cuando ese cuerpo emocional le recuerda a la mente, porque hay una asociación que está totalmente entretejida, muy difícil de separar. Y a esa asociación se le llama el kama manas. Kama quiere decir deseo. Manas quiere decir mente. Mente y lo que es mente y el cuerpo emocional se han asociado para trabajar.
conjuntamente y obtener experiencias dentro de la sensación, la emoción, el deseo, el egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajan juntos. Y me dirás, entonces esto es malo. Para la gente corriente, no. Porque el deseo es su maestro. En la gente corriente que está en el mundo, que no buscan, esto es normal. Porque mediante la búsqueda del deseo, de la pasión y del egoísmo, actúan, trabajan. Porque cuando quieren comprarse una casa y no tienen dinero, tienen que hacer horas extras. Quieren comprarse un coche, tienen que hacer más horas extras. Y tienen que esforzarse, trabajar, trabajar, trabajar. Y entonces, mediante esa conquista de hacer cosas, desarrolla la actividad. Porque si no hubiera esto, habría inercia. Habría, pues, ¿cómo digo? Gandulitis, como diría en castellano, gandulitis. Pereza. Habría pereza por hacer las cosas. ¿Quieres decir que cuando yo me enfado, el cuerpo mental ha pensado, es más rápido? Sí, es el cuerpo mental. Te has enfadado a nivel mental y después emocionalmente lo expresas. Lo que notamos más rápido es emocionalmente, que notas el enfado, ¿no? Pero como que hemos dicho que está entretejido. Esto funciona ya prácticamente al mismo tiempo, emoción y pensamiento, manas y pensamiento objetivo, funcionan al mismo tiempo, porque están solidarizados, y lo que hay que hacer es separarlo esto. Por eso se practica lo que se llama el Raja Yoga. El Raja Yoga es el control a través de la mente. Es decir, tienes que separar los sentidos de la mente. Los deseos hay que separarlos de la mente y entonces desde la mente intentar reconducirlos. Y a eso se le llama el Raja Yoga, que es el yoga teosófico, por eso le llaman el rey de los yogas. Hay el Bhakti Yoga, hay gente que lo hace mediante el Bhakti, ¿cómo se llama esto? Devoción. ¿Eh? Devoción, esto, la palabra es devoción, mediante la devoción. Y hay el Karma Yoga, que es mediante la acción. Son tres maneras también de crecer. Uno mediante, por eso hemos dicho que cada uno es distinto, uno lo hace mediante el Karma Yoga, mediante el servicio a los demás, otros lo hacen por la devoción y otros lo hacen por el conocimiento. El Raja Yoga es por el conocimiento. Estos tres sirven, porque por cualquiera de los tres que tú entres, entrarás por cualquiera de los otros. Porque si tú haces el servicio, automáticamente tu mente se está purificando a través del servicio y tus emociones también se están purificando mediante el servicio. Si es a través de la devoción, dejas de hacer cosas físicas y dejas de pensar cosas negativas, porque lo que impera para ti es la devoción. Por lo tanto, por cualquiera de estos tres caminos, entras en un cuarto, que se llama, ¿no? Sí, hay la purificación de esta manera, por la acción, por la devoción y por el conocimiento. En teosofía utilizamos este de aquí al medio, el conocimiento. En teosofía se habla de otras realidades, o cuando nos encargamos en ese mismo mundo, en una forma, otras realidades también, teosofía. En teosofía se dice que solamente hay una realidad. Hay una realidad para todas las existencias, para todas las religiones, para todas las escuelas. La teosofía dice que la realidad se encuentra en todas las religiones y en todas las escuelas. Pero hay cosas que han sido adulteradas por los hombres. La teosofía lo que ha hecho es reconocer todas estas cosas que han sido adulteradas y es como... La teosofía es el tronco de todas las religiones, porque es lo más antiguo que existe. Lo que es teosofía es la enseñanza oculta más antigua que existe en el planeta, incluso más antiguo que los Vedas y los Upanishads. Y la teosofía es lo que se practicaba ya en épocas muy pasadas en Egipto, a Muniosacas, Hermes Trismegisto, estos hablaban, la escuela ecléctica de Alejandría era teosofía,
Todo esto era teosofía, lo que no se le daba el nombre de teosofía. Ya en Egipto se le dio el nombre de teosofía, que es Amonios Akas, él le dio el nombre de Teos Sofía, que es decir, Dios y sabiduría, la sabiduría de los dioses. La traducción es la sabiduría de los dioses. Ya, pero de teosofía ya se hablaba en todos los tiempos. Se simboliza como el árbol invertido. No sé si habéis oído hablar del árbol invertido de Lluny, Roberto Lluny, Ramon Lluny, Ramon Lluny. Él tiene un dibujo que es precioso, que es el árbol invertido. Las raíces en el cielo y las siete grandes religiones en la materia, en el mundo físico. Yo lo he visto allá, hecho por su propia mano, expuesto en Valldemosa. Estuve precisamente en una exposición y el libro estaba allá presente. Me quedé, bueno, alucinado de verlo allá, ¿no? Hay las siete grandes religiones. Pero estas siete grandes religiones están unidas a un tronco. Ese tronco es la religión oculta. Esto es la religión auténtica y esotérica de todos los tiempos. Pues bien, la teosofía es esta enseñanza esotérica de todos los tiempos. No, es decir, la evolución nunca va hacia atrás, siempre va hacia adelante. Cuando se adquiere la forma la forma humana, se mantiene esta forma hasta que el individuo alcanza la evolución superhumana. Es decir, nosotros ahora estamos en la evolución humana. Cuando logremos emanciparnos de la evolución humana, entraremos en una nueva fase de la evolución, que es la superhumana. Y en esa superhumana hay distintos procesos, el angélico, el superangélico y el monádico. O sea, hay distintas evoluciones en las que ya no hay formas humanas. Pero la forma humana está en el centro de lo que es la evolución. No, hay cientos y cientos de universos. Pueden haber formas humanas porque no somos el ombligo del universo.